Te voy a enseñar cómo realizarte la verdadera limpieza de huevo. Sí, mis amores, esto es algo que muchos no saben y lo hacen porque repiten a los demás. Y después dicen, Eleonora, me siento igual, esto y lo otro. Entonces es porque estás cometiendo errores. Es normal que cometas errores, todos somos humanos y nadie nace aprendido. Yo también los cometí al principio y ya después entendí y ya no lo volví a hacer. Si tú lo que haces son de las personas que agarra el huevo, te lo pasas por el cuerpo y lo lanzas en un vaso de vidrio para leerlo, estás cometiendo un error, al menos que usted sepa leer el huevo. Primeramente, el huevo tiene que tratar de estar lo más natural posible, ¿sí? Yo antes lo agarraba de la nevera y me lo pasaba. Ahora no, yo ahora lo trabajo, lo preparo. El huevo se prepara, se coloca al sol, se deja un día al sereno, no importa la luna. Tiene que llevar el sereno y tiene que llevar sol, pero puede ser unos minutos, puede ser una hora. Ese huevo no, nadie lo puede tocar, excepto solamente tú y nada más tú o una persona que esté de conocimiento y que te vaya a ayudar con el huevo. Aparte, prender una velita, así como las tengo acá, activa los cuatro elementos, como ya se los he enseñado, el agua, tierra, aire y por supuesto el fuego. El aire pues lo tengo acá con el incienso. Yo suelo siempre pasarle el incienso para limpiar porque todo es energía. ¿Y qué sabes tú si ya el huevo ya tiene otra energía? Recuerda que si lo compras en un supermercado, el huevo pasa por muchas manos y cada mano son seres vivos que han absorbido. Entonces quizás a muchos pensarán y dirán, oye, o sea, estoy mal, salió el huevo súper podrido y piensan que es uno y resulta que no. ¿Qué sabes tú si lo agarró una persona que estaba sumamente mal y lo agarró, lo limpió, qué sé yo? Pero bueno. Yo por lo menos, fíjate lo que estoy haciendo, yo lo estoy pasando por incienso. El incienso no importa, el incienso tiene que ser de mirra, estoraque o de mandarina. Este es de mandarina, el que yo estoy usando acá, que yo amo la mandarina. Ustedes, como les dije, tienen que darle conocimiento, aparte prepararlo. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta leer el huevo. Después que me lo paso por el cuerpo, ponérmelo a leer, no me gusta. Y yo le voy a decir sincera, si usted no sabe leer el huevo, usted no lo haga, ¿ok? Porque quedamos en las mismas. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. El hecho de que usted no abra el huevo no significa que la limpieza no sirva, al contrario. ¿Qué es lo que hago yo? Esto es una de mis limpiezas favoritas, los 31 de diciembre y el día que cumplo año, para que el huevo lo absorba, el huevo pueda absorber cualquier tipo de energía y como le digo, yo lo preparo así. Quiero que ustedes también lo hagan y ya después ustedes me van a decir cómo se sintieron. Ustedes lo van a hacer con el huevo normal, sin prepararlo y después lo van a hacer con otro huevo que lo van a preparar como les acabo de decir. Entonces, primero tenemos que darle la intención. Si usted no le da la intención al huevo, o sea, ¿cómo le va? ¿Con qué va a saber el huevo qué es lo que realmente quieres? Incluso, cabe destacar que el huevo puede quitar hasta un desespero, puede quitar hasta una fiebre. Mira, puede quitar muchísimas cosas. Por eso es que el huevo es uno de los de la herramienta más usada en muchos países. Entre eso está México, está Argentina, se usa en Perú, se usa en Ecuador, en Venezuela también y creo que en Colombia. De todas maneras, ustedes me dicen en qué país se utiliza mucho el huevo para limpieza. Incluso les voy a comentar una anécdota cortita. Mi hijo estuvo un tiempo donde a mí me rebotaron un ritual, un trabajo, y al niño le cayó. El niño estaba súper pequeño. Y yo lo hice fue agarrar ese huevo, lo preparé como pude y le recé el San Luis Beltrán. Yo ya lo he publicado acá, es una oración espectacular. Esa oración tuve que aprendérmela. San Luis Beltrán es para quitar y romper hechizos, maldiciones y mal de ojo. Y le pasé ese huevo a mi hijo y mira, santa cura, más nunca. Eso sí, lo tuve que resguardar triple y doble para que no le volviera a pasar. Y a mi hijo se le quitó. Y cada vez que un niño tiene mal de ojo, yo le recomiendo el huevo, por supuesto, con la oración de San Luis Beltrán. Búscalo aquí en mi canal. Oración
San Luis Beltrán, Eleonora. Usted lo ponen en el buscador. Cada vez que ustedes vayan a buscar un video, usted tienen que buscar en el buscador ritual fulano de tal, Eleonora. Siempre pongan Eleonora para que les aparezcan los míos, ¿ok? Porque le pueden aparecer otros que no es. Entonces, yo quiero agarrar este huevo es para limpiar, porque me siento súper recargada, me siento con dolor de cabeza, me duele alguna articulación, y si sospechan que es brujería, pues mucho mejor, el huevo lo va a absorber. No, no es que el huevo te va a quitar todos los males, pero te va a ayudar. Puedes acompañar la limpieza de huevo con baños, un bañito de sal, un bañito de hierbabuena, de ruda, de albahaca, bañitos que te van a ayudar muchísimo a terminar de limpiar la energía. Tenemos que tener la energía limpia para poder atraer lo que deseamos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar primero desde los pies. Usted va a empezar desde los pies hacia arriba. No importa cómo lo pongas, no, desde arriba así, como lo estoy haciendo. Y luego en la otra. Y después ustedes van pidiendo que este huevo absorba, escucha, absorba, elimine, quite, rompa. Esas son palabras que debes de tener en cuenta cada vez que te pase este huevo. Y te vas a imaginar que el huevo está agarrando todo lo malo. Y van a pedir, si te duele mucho la cabeza, te vas a pasar el huevo. Vamos a suponer que esta es tu cabeza. Te lo vas a pasar hacia el contrario de la aguja del reloj. Mira. No, es así entonces. Así. Así, ¿verdad? Correcto. Pasa, lo estás haciendo al contrario. Para que todo lo malo se revierta, para que cualquier envidia, cualquier hechicería, maldiciones o mal de ojo te hayan enviado, sea revertido, transmutado, eliminado y bueno, lo que ustedes quieran decir, o volteado, ¿sí? Si a usted le duele el vientre, usted lo va a hacer igualito hacia en contra de la aguja del reloj. Si a usted le duele si usted tiene angustia, usted se lo va a pasar en su estómago o en su pecho, donde se acumula la angustia, igual en contra de la aguja del reloj. Si a usted le duele la vista, usted lo mismo se lo va a pasar en los ojos, así como sacudiendo, fuera, así, ¿ve? En la vista. Y así sucesivamente. Si a usted le está yendo mal en el dinero, usted se lo va a poner acá y va a hacer lo mismo. Que todo lo malo se revierte, que todo lo malo. Y mira, se me lo estoy pasando hasta en los dedos. Y me lo paso por arriba y me lo paso por debajo. Igual acá. Yo lo hago y me lo paso por todo el cuerpo. Está por las partes íntimas. Siempre en contra de la aguja del reloj. Todas las limpiezas, ¿sí? A los niños igualito. Si tienen diarrea, si le han dado cólicos en el estómago y en la espalda, le haces masajitos en la espalda, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer después que nos limpiamos? Después que, bueno, el huevo se calienta de tanto pasarlo por el cuerpo. Ustedes se van a ir a un lugar, ¿verdad? Y lo van a tirar para atrás, así, ¡pa! Para atrás, lo más duro posible. Cuando usted escuche que rompe, ustedes van a decir en ese momento queda revertida, queda rota, queda transmutada cualquier envidia, mal de ojo y vuelven a repetir las palabras y las frases que hicieron con el huevo. Si vuelvo y repito, si usted no sabe leer el huevo, no se ponga, está abriendo aquí un vaso, qué sé yo, ahí entonces cuando vienen a ver, están igual, ¿me entiende? O sea, no hacen nada. Esta es la verdadera limpieza. Por eso les digo, hagan la prueba. Primero háganse la limpia normal como ustedes la venían haciendo y después hacen el huevo preparado. Y ustedes me van a decir cuál se sintió mejor, por supuesto. ¿Cuál se sintió mejor? Y por supuesto, no puede estar en la nevera. Tienen que dejarlo, como les dije, tienen que haber llevado sol, tienen que haber llevado sereno. No lo puede tocar más nadie. Tiene que haberle puesto humo de cigarro, humo de incienso. Yo recomiendo el incienso, que es el mejor, pero hay personas que no tienen incienso, pues, o quema hojitas de romero, hojitas de laurel. Esto sirve incluso para todo, para las personas que le va mal en el dinero, para los que va mal en amor. También hay unos rituales buenísimos que a mí me han funcionado personalmente con los rituales de huevo. Y es más, yo lo he hecho ya, yo lo he publicado, pero esos videos ya están como viejos y los voy a volver a refrescar y lo voy a hacer diferente para que ustedes mismos lo hagan, ¿ok? Pero los rituales de amor con esto, mire, ay, esto está buenísimo.
Yo se los voy a hacer, los voy a hacer. Pero voy a necesitar un colaborador, voy a necesitar una colaboradora. Si eres nuevo y nueva, suscríbete para que estés atento a los videos que siempre estoy subiendo. Y por supuesto, dale me gusta, eso no cuesta nada. Dime tu país. Y como les dije, ¿en dónde es que se utiliza más la limpia de huevo? Y si alguna vez te la limpiaste y cómo te sentiste. Hagan esto porque eso se lo estoy enseñando. Esto no se lo enseña a nadie. Aquí la gente, tú ves los tutoriales y lo único que te enseñan es pura por encimita y te quedan siempre las dudas. En este canal tú vas a aprender muchísimas cosas y te enseño cosas sencillas y cositas que de verdad son muy útiles y que muchos les gusta practicar brujería, pero no saben. Entonces yo les estoy enseñando eso. Y ustedes dirán, ¿cómo sé yo eso? Mi amor, yo me he leído libros de todo tipo y todavía sigo leyendo. Yo se los he mostrado incluso. Es más, estoy preparándome un libro de eso también para que ustedes lo tengan ahí. Así que bueno, mis amores, yo no sé cómo van a hacer, vayan activándose. Necesito un colaborador, colaboradora. Dejen el nombre y qué ritual quieren, el endulzamiento, el desespero o el dominio. Con esto se puede hacer muchas cosas. Yo con el dinero nunca lo he hecho. Para el dinero lo que he hecho es limpiarme. Pero nunca lo he hecho. Lo hecho es, el huevo se utiliza hasta para separar, porque tú separas la clara y separas el amarillo. También se utiliza para amarrar. Bueno, se utiliza para muchas cosas, eso sí. Pero yo lo he utilizado para limpiarme y también lo he usado para ofrendas. Y otro truco también que escuché es que, mira, me encadeno siempre. El otro es los huevos de codorniz, los usan las mujeres para quedar embarazadas. Uno lo utiliza para limpiarse igualmente. Estamos suponiendo que este es el vientre, ustedes se van a pasar, los huevos de codorniz son chiquitos, ustedes se los van a pasar en contra de la aguja. Tendrían 5 huevos. Uno en contra, el otro huevo hacia la aguja. Y así sucesiva, uno en contra y el otro, y así. Van a ser que 4. Y el otro usted lo va a sancochar, usted se lo va a comer con sal. Y va a ver que tarde o temprano usted queda embarazada. Pero ese es otro ritual que se los tengo que enseñar bien para que puedan prácticamente ver, ¿ok? Entonces ya saben, ustedes lo tienen que tirar lejos. No lo pueden hacer en el patio de su casa, no. Láncelo en un parque lejos. Lo tira como una pelota. Y listo. Y trate de no pasar mucho. Tiene que ser un lugar donde ustedes no frecuenten, donde ustedes no pasen por ahí. Porque ahí queda la energía, pues. Yo siempre recomiendo en los ríos, en las playas, en las montañas, en el monte. Pero tiene que romper. Si no rompe, bueno, ya eso es otra cosa. No es, ahí hay algo que está pasando. Entonces ustedes me avisan si se le rompió o no. No se pongan a estar regresando a ver cómo quedó, que cómo esto, no. Deje ahí, porque por algo es que siempre se dice, uno nunca debe mirar para atrás. Así que bueno, mis amores, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y los espero en el próximo video. Los quiero mucho. Gracias.